A sábado fue que falleció Castro. Y viernes a la madrugada, ya sábado. Bueno, el día sábado era una fiesta total, una fiesta popular. En la calle 8, en la pequeña Habana, ¿no? Más o menos como se lo conoce, frente al restaurante Versalles. Allí estaba prácticamente todo. El ojo de la tormenta era ahí. Y lo que menos había ahí era de sazón. Había una alegría total. Todo el mundo estaba de festejo, bailando, expresaban su alegría. Más tenían cierto resquemor acerca de cómo se iba a comportar a partir de ahora todo lo que tiene que ver con el sistema político en la isla, ¿no? Porque ellos lo que dicen es, bueno, se fue Fidel, pero nos quedó Raúl. Que en otro momento de la etapa de esta historia, Raúl supo ser hasta más feroz que Castro, que Fidel Castro. Ahora está como amansado, pero ellos lo que dicen es que por más que se haya ido Fidel, quedó Raúl y todo el problema continúa. Todo el problema sigue en Cuba. Más allá de que hay toda una solidaridad por parte de algunos otros países que consideran que lo que hizo Castro era bueno, ¿no? Una pequeña historia que te ubica en de qué lado de la vereda estoy, más allá de si conocías o no conocías mi forma de pensar. Castro alguna vez les dijo a aquellos cubanos que no estaban de acuerdo con sus políticas, les dijo, ustedes quieren salir de Cuba, no hay ningún problema, van a salir. Eso sí, primero, para asegurarme que no me dejen a sus hijos acá en la isla, lo que les voy a pedir es que manden a sus hijos. Sí. Después se van a ir ustedes. Entonces, un montón de cubanos les creyeron a Castro. Entonces mandaron sus hijos a lo que es la pequeña Habana en Miami, ¿no? Le mandaron a todos los hijos. Y Castro después les cerró las puertas y no los dejó salir. Un montón de chicos cubanos crecieron prácticamente en una orfandad porque no pudieron nunca más juntarse con sus padres, ¿no? Ese era Castro. Ese era el hombre que dejaba salir de la isla aquel que quisiera, pero no podía volver a entrar nunca más. O que los dejaba que salgan en barcos, en botes, se escapaban, ¿no? Y terminaban siendo devorados por tiburones porque se perdían en la deriva. Alguien me decía ese sábado, acá el problema es que nunca hubo una cobertura real de la cantidad de muertos que dejó las políticas de Castro. Sí se habla de por ahí de un número determinado de fusilamientos, de un número determinado de acciones que llevó a cabo, porque ha sido un gran exportador de guerras, Castro, ha desarrollado la lucha armada, particularmente en países africanos, ¿no? Pero bueno, también lo ha exportado a distintos otros países de Latinoamérica. Pero la cuestión es que en esta explicación que me daban de la cantidad de muertos que generó el castrismo, no se puede dimensionar porque cuando se escapaban los balseros y morían como consecuencia de la deriva en el Caribe, solamente lo lloraban sus familiares, íntimos. Y no había medio que lo publicase, porque no llegaba a Miami, porque no tenía familia en Miami, entonces no se enteraba nadie. Claro. Y no se podía publicar en Cuba, porque la prensa no es independiente, precisamente, en La Habana o en cualquier otra ciudad de Cuba. Entonces, ese número quedaba prácticamente sin contar. No se sabía y no se sabe, a ciencia cierta, cuántos son los que perecieron en el querer escapar del régimen. Berta Soler es líder de las denominadas Damas de Blanco. Está en La Habana, en Cuba, si no me equivoco. Hola, Berta, soy Gustavo Mura, Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo va? Sí, buenas tardes, Gustavo, para ti. Buenas tardes para todos los que me puedan escuchar. Bueno, gracias por atendernos, Berta, si eres tan amable, ¿nos podrías contar un poquito cuál es la sensación que te deja la muerte de Fidel Castro? Bueno, la sensación que me deja es que no nos alegramos de la muerte del hombre, pero sí nos alegramos de la muerte de un dictador. Uh-huh. De un dictador, de un asesino, de un mafioso, puesto que todo lo dominaba, todo lo controlaba, hacía lo que entendía, sin que nadie pudiera
mirar atrás para lo que él hacía. Uh-huh. Y cuando protestaba, te llevaban a la prisión y te podrían mandar a fusilar. La impresión que me da, o lo que la sensación es, estoy viendo a este hombre como que es el responsable de la división de la familia, del odio engendrado entre cubanos dentro y fuera de Cuba, de la muerte de miles de cubanos en la estrecha de la Florida, de muchos miles que fueron fusilados, y recuerdo los tres negritos en el 2003 que lo mandaron a fusilar, pues lo ordenó a fusilar, pues solamente por querer escapar de la dictadura de los Castro, de los que perdieron la vida en el remolcador 13 de marzo, de mi marido, y los 74 que fueron sancionados por Fidel, ordenado por Fidel, de 4, de 6 a 28 años de privación de libertad, de la familia que fueron descabezadas, de muchos que han sufrido, que perdieron sus tierras, sus propiedades, porque Fidel se las quitó, de muchos que han muerto aquí en Cuba y sus familiares en el exilio no han podido venir a verlo porque no le dan entrada al país. En fin, si vamos a hablar, tantas cosas negativas, que el legado que deja Fidel Castro, el dictador Fidel Castro, es bien negativo para el pueblo de Cuba. Las necesidades del hambre de Cuba, ¿quién es responsable? Fidel Castro. Uh-huh. ¿Consideras que con la muerte de Fidel Castro van a tener tal vez un poco más de flexibilidad dentro de la isla, o Raúl va a continuar todo lo que Fidel había escrito de alguna forma como dogma para la vida en lo que es toda la isla de Cuba? ¿Cómo se me va a ocurrir a mí que va a cambiar? Si realmente el mandato, Fidel murió, pero Fidel no mandaba en Cuba desde hace 10 años. Hace 10 años que le entregó el poder a su hermano dictador, igual que él, Raúl Castro, y ha continuado la misma desgracia para el pueblo de Cuba y se ha empeorado mucho más con el mandato de Raúl Castro. Fidel Castro, desde que entregó, desde pasó el poder a su hermano, dejó de mandar, incluso rápidamente hizo cambios. Raúl Castro y todos los que él puso eran de la Fuerza Armada Revolucionaria, sus hombres de confianza, que quitó de Fidel Castro. Fidel Castro aquí no cuenta para nada hace 10 años. Incluso ahora mismo ustedes pueden ir a las calles cubanas y ven a la gente normal en su día cotidiano, como siempre, sin llorar, sin hablar positivo ni negativo, porque es como si un silencio, que es como si ya para el cubano hacía rato iba muerto Fidel Castro. Entonces, por lo tanto, no pienso de que porque murió Fidel va a cambiar las cosas en Cuba, si Fidel hace 10 años que no manda en Cuba. Uh-huh. Y por último, Berta, ¿qué piensas de la comunidad internacional que, salvo algunas excepciones, por lo general ha tenido y sigue teniendo una mirada complaciente para con Cuba, para con lo que es el régimen cubano? Raúl Castro y Fidel deben de la comunidad internacional, pero te imaginas que no es real. Hay muchos que se coquetean con él y bueno, nada, estamos buscando democracia y vivir en un país libre democrático y cada cual tiene derecho a simpatizar con quien quiera. Pero sepan bien que esto no es una isla de placer ni de ocio, esto es una isla sufrida, esto es una isla que está hundida en la miseria, el hambre, la necesidad, y los responsables son los dictadores Fidel y Raúl. Y bueno, nada, a la comunidad internacional le estoy transmitiendo, a la comunidad internacional, que no se den engañar, que vengan a Cuba y no solamente escuchen a los dictadores, escuchen al pueblo de Cuba, escuchen a la sociedad civil que hay dentro de Cuba, que está luchando de una forma pacífica, enfrentándose al régimen cubano para buscar la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. ¿Y por qué eso se coquetean con ellos? ¿Por qué eso no le dicen? ¿Por qué en tu país se le exige? No existen elecciones libres, plurales, sin coalición, como existen en otros países donde está el mundo, donde de la democracia y la libertad. Bueno, son otros que realmente le van siguiendo el juego a los Castros, y bueno, pues vamos a dejarlo, que ellos sabrán por qué camino irán, sufrirán también al igual que estamos sufriendo nosotros en algún momento. Hay un cliché internacional que sostiene que en Cuba
hay pobreza, pero no hay miseria. Y vos recién mencionaste la palabra miseria. Bueno, mire, hay cubanos aquí que se acuestan con un pedazo de pan en el estómago o se acuestan con un poco de arroz. Solamente porque aquí no hay una alimentación balanceada. Aquí cuando tú vas a un hospital tienes que llevar desde la sábana hasta el medicamento porque no lo hay a veces, porque el médico te dice no lo hay y hay que recetártelo. Si tienes en el norte algún familiar que te lo traiga. Tienes que llevar la uva, tienes que donar la sangre para poder ponerse, hay que transfundir con alguna persona. Además, ¿dónde está la carne de rey? Que en Cuba, hace años atrás, había una cabeza de ganado por cada habitante. ¿Dónde está con el tiempo de la hora blanca? Acabó Fidel Castro con el ganado cubano. ¿Dónde están las tierras tan fértiles que había en Cuba? Acabó la fertilidad de las tierras cubanas, Fidel Castro. Entonces, sí hay pobreza. Hay muchas personas que viven... El cubano hoy en día vive con la remesa que los hermanos, que sus familiares que viven en el exilio le mandan. Si no se lo envían, hay muchos cubanos que no pueden. El cubano tiene que ir a producirnos, a robar parte de la producción para poder subsistir, porque los 20 CUC que les pagan no le alcanzan para comer y para vestir. Y para comer malo, arroz, frijoles, alguna vianda y a veces, una vez al mes, pollo. A veces, una vez al mes. Así es. Berta, te agradezco muchísimo este diálogo, te mando un saludo muy grande y bueno, esperemos que en algún momento puedan tener un poquito más de libertades, de esas libertades que ustedes desde hace tiempo están privados. Bueno, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Chau, hasta luego. Berta Soler, una de las líderes de las Damas de Blanco, esas mujeres que se convirtieron en la voz de la protesta. La defensa de los derechos humanos en Cuba. Derechos humanos que no pudieron expresarse. Por ejemplo, Berta ni ninguna de las damas de blanco pudo manifestarse ante el Papa cuando el Papa estuvo en Cuba. Lógicamente que gracias a una especie de, digamos, entuerto diplomático generado o provocado por el propio Vaticano, por la propia Santa Sede, para que no haya cruce entre Francisco y las damas. No quiso el Papa reunirse con las damas de blanco en Cuba, porque iba a tener que dar una explicación de todo lo que es la falta de derechos humanos que hay en la isla. Y acá estábamos, en cierto modo, entendiendo un poco cómo es que funciona realmente la isla, ¿no? Donde vos, si te pones a analizar, yo recién estaba contando una de las costumbres más difíciles de quitarse encima para los cubanos en el exilio, los cubanos que están en Miami, es la de la costumbre de comer frijoles y arroces. Uh-huh. Ellos te preparan el arroz con frijoles, con porotos para nosotros, sí. como comida nacional. Y precisamente comen el arroz y los frijoles, porque es uno de los elementos más económicos, uno de los elementos que más nutrientes les aporta, como sustituto de lo que precisamente carecen, ¿no? Como la carne, ustedes escuchaban recién a Berta, se come pollo una vez al mes, sí. Una vez al mes, no hay carne. Y así prescinden de un montón de artículos de lo que uno considera en la pirámide de la canasta alimentaria, y precisamente el cubano no lo tiene. Así que cuando hablemos de libertades, pensemos precisamente en Cuba, es uno de los países, junto con Venezuela hoy día, que están más privados de la libertad en todo el mundo. Vamos con alguna recomendación que tenés, Maga. ¿Sabés que ahora comprando cualquier producto BGH o positivo BGH podés renovar tu casa con la mejor tecnología? Es que con la promo BGH Actualiza tu Casa compras un producto y participás por 8 más. ¿Qué estás esperando? Renueva tu casa, tu notebook, tu Smart TV, tu aire acondicionado, tu smartphone y mucho más. Entrá en www.bghactualizatucasa.com y descubrí cómo participar. Bueno, en este marco me cuesta muchísimo entender
a las provincias argentinas que se solidarizan con la muerte de Fidel Castro, ¿no? Los tres días de duelo de San Luis, yo no sé si todos los puntanos están de acuerdo precisamente con lo que ha dispuesto, ha decretado el gobernador. A media asta, la bandera en San Luis va a estar durante tres días. No sé si Salta ha decretado días de duelo, pero sí sé que el gobernador Urtubey ha enviado sus condolencias, muy sentido, por la muerte de Fidel Castro. Me imagino que él no pretenderá para su Salta las mismas condiciones de vida que tienen hoy los cubanos. Me imagino, supongo, quiero creer. Me imagino que debe aspirar a algo un poquito superior, porque si no, estaríamos pensando que en realidad pretende sumergir en esa pobreza y miseria a todos los salteños. ¿O es que acaso ya lo están? Hacemos una pausa, volvemos en instantes, dale. Desde la app de Radio Latina.